Hey, good morning. Welcome all. Thank you for being here, the ones who are going to watch this video conference later. So let's begin. We are here, English world level three in Sahuna. For today's activity, let's go to announcements. Here it says second web conference. Foro. What we are going to discuss today is how to do the photo. Let's go shopping. That's the goal of this meeting. Bienvenidos sean todos. Gracias para los que se van a conectar más adelante eh, por llegar, ¿cierto? Y por ver esta videoconferencia. Eh, estamos pues en el nivel 3. English that's word level 3. Y acá ingresamos pues al digamos al lugar donde ustedes se dan cuenta del día a día de las actividades, del día a día del curso. Tenemos este que se llama anuncios, announcements. And for today, as I told you, y para hoy como les dije, ¿cierto? En la invitación, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el foro Let's Go Shopping. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Revisar qué es lo que ustedes deben realizar en ese foro para que no tengan pierde ni nada por el estilo. Entonces, vamos a volver a la plataforma inicial, o sea, a la interfaz inicial del curso, como lo ven ustedes. Eh, eh. Recuerden que acá en sesiones en línea, ya está disponible eh, la acti desde ayer eh, el primer, la primera grabación. La grabación de la primera videoconferencia, que es la que le indica cómo navegar la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir a um, actividades de aprendizaje guía. Y vamos a ir al foro. Let's go shopping. Bueno, acá el foro me dice, recuerden que si voy a participar, le doy responder, escribo mi respuesta y la envío. Listo. Acá puedo acceder a eh, la lista de chequeo, ¿cierto? Que viene siendo como el instrumento de evaluación. ¿Qué es eso? Es decir, lo que se tiene presente, lo que tiene presente el profesor a la hora de calificar la actividad. Y aquí, en la parte de arriba, como les indiqué en la primera videoconferencia, encontramos las instrucciones de lo que hay que hacer en esta, en esta actividad. Listo. Acá encontramos un ejemplo que ustedes pueden tomarlo como guía, no copiárselo. Pasa a veces que se lo copian y pues no tiene sentido. Entonces vamos a mirar qué es lo que deben hacer en el foro, dice. Recuerden que todo en el SENA, como les explicaba en la pr primera videoconferencia, eh, es aprendizaje por competencias. Lo que significa que, eh, que hay unos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Que todo está enlazado. Que, que hay un nivel 3 que corresponde a unos lineamientos, a un, un, un plan, un programa, ¿cierto? Digámoslo así como se llaman en, en los colegios y de pronto nos suena más una malla curricular, un plan de trabajo y todo eso está encajado a una competencia y a unos resultados de aprendizaje. Entonces, acá información general, ¿no? Dice la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo. Por eso es un foro en el que es importante enriquecer sus conocimientos en inglés de acuerdo a lo expuesto en cada uno de los componentes formativos. Recuerden que los componentes formativos son las unidades de trabajo. Para el desarrollo de la evidencia se recalca que debe ser 100% en inglés, que se debe participar en el foro denominado A Shopping Day. Realmente se llama Let's Go Shopping. A Shopping Day es el nombre del componente formativo. Y a partir de los eh, aspectos de información sobre lugares y productos de manera argumentada y creativa, responder las siguientes intervenciones. Dice, durante la primera intervención debo estructurar las ideas respondiendo cada una de las preguntas que se presentan. Acá tenemos cuatro preguntas. No es que yo vaya a responder uno, respuesta dos, tres, cuatro, no, sino que voy a construir un texto. Donde voy a dar de manera indirecta la respuesta a esto. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Yo le pregunto, What's your name? Usted dice, My name is Carlos Miranda. Eso es una respuesta. Esa, esa es una respuesta a la pregunta. Pero yo le pregunto a usted: What's your name? Where do you live? What, uh, what do you do? Digamos que le hago esas tres preguntas. Y usted no me va a responder. One, Carlos Miranda. Two. Eh, ¿Cuál fue la, la segunda pregunta que les hice? Eh, Bogotá. Three. Eh, eh, engineer. No, no tiene sentido. Yo voy a construir un texto basándome en esas tres preguntas y las voy a responder de manera indirecta. Es decir, que no va a decir estoy respondiendo la pregunta 1, la 2 y la 3, no, sino que estoy construyendo un texto donde voy a hablar de las respuestas a esas preguntas. Entonces, si yo digo, hello teacher, my name is Carlos Miranda, I live in Bogotá, I am an engineer, ahí yo estoy respondiendo las tres preguntas que les hice, creo que fueron esas tres las que les hice, no, se me estaba olvidando una, espero que sí, si no las voy a hacer de nuevo. Están respondiendo esas tres preguntas no de manera directa sino de manera de indirecta y me están construyendo un texto que tiene sentido. Las tres preguntas a esas tres respuestas serían entonces What's your name, Where do you live and What do, you do Sí. Entonces lo mismo pasa con esta intervención. Acá hay cuatro preguntas ustedes no me van a responder una por una sino que ustedes van a construir un texto. Listo. Eh... Ay, perdón, a ver, sí, sí, estamos grabando. Thanks. Ok, thank you, God. Acá dice: y vamos acá. Entonces, a partir de sus respuestas, puede ir desarrollando su composición escrita e ir distinguiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada, organice y si, es, y si le es necesario, realice un borrador y compártaselo a su instructor con el fin de realizar una buena práctica de discusión en el foro. Responde a las siguientes preguntas para guiarse y escribir una pequeña composición. Entonces, la primera pregunta es: ¿What do you need to prepare a delicious meal? La segunda: ¿Where do you go to buy the ingredients? La tercera, ask the seller if there are five of the products you want, to buy, you want to buy. Then ask the seller for the price of the products and express your opinion about the price. Four, how are you going to pay? Esas son las cuatro preguntas. Entonces, pasa que a veces me dicen, one, to prepare a delicious meal, we need some products. Entonces, o se ponen a explicar. A delicious means healthy. So, it is important to go and to buy, a, um, to eat more vegetables. Let's, um, bueno, y empiezan a hablar de cantidad de cosas que son copiadas de internet y no tiene sentido. ¿Sí? Segundo, where do you buy to buy the ingredients? It depends. Uh, you can buy all the ingredients um, in what we call, uh, entonces ya empiezan a hablar, shopping centers, I can go to a shopping center, I can go to a supermarket, I can go to the market, mini market, ¿cierto? Y empiezan... como a buscar respuestas a estas preguntas en internet y me responden una por una. Y ese no es el sentido de esta actividad. Y ahí disculpan como que no, no logro como encontrar una, una respuesta como acertada porque he leído muchas intervenciones que uno dice, ay, no, 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 así no es, ¿cierto? Eh... De lo que se trata desde que yo investigo, listo, ¿qué me está pidiendo la actividad? Que prepare una receta, que haga, que haga una comida, ¿cierto? Que hable de los ingredientes para preparar esa comida y que haga el ejercicio de eh, hablar como si yo estuviera en la situación de irlos a comprar. Es decir, que voy a incluir en la intervención la compra y, la, y el método de pago de, de esa compra. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a incluir en la intervención. No, no quiero que busquen en, en, en Internet para que me den como eh, respuestas individuales que no tienen que ver con la actividad solicitada. Esto esa es la primera parte, esa es su primera intervención. Ahora realice su primera participación organizando oraciones y logrando construir párrafos. Realice una pequeña composición escrita entre 200 y 400 palabras. Dos, 200 y 400 palabras es aproximadamente, digamos, esto en promedio. En promedio, esto son 200 y 400 palabras. ¿Sí? O esta misma cantidad, como media página. Media página es en promedio 200, 400 palabras. No olvide el uso de una etiqueta, normas de comunicación virtual en su participación. Y va a realizar adicional una intervención 2. Si ustedes se dan cuenta, el foro se califica dos veces. Una primera es la intervención inicial donde ustedes presentan la actividad y una segunda donde está la calificación de la intervención de los compañeros. Realice seguimiento al foro y responda al menos a dos comentarios de sus compañeros con expresiones, frases y vocabulario acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros y complementando con preguntas adicionales para enriquecer la educación, la, la discusión. Entonces, algunas preguntas de ejemplo acá dice Where do you go shopping? What is your favorite store in the city? Do you like to cook? Entonces, si el compañero me está hablando de que está haciendo una, mmm, un postre, digamos, ¿sí? Va a ofrecer un postre. Y yo le, le estoy preguntando como, mmm, ah, ¿y qué tal te quedaron los frijoles? Pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, yo tengo que leer la intervención del compañero entender lo que el compañero está presentando su intervención y hacerle preguntas relacionadas con su intervención listo ah no que yo le puedo preguntar si le gustan los frijoles yo yo hice una es otra cosa cierto o sea pero todo hay que contextualizar entonces el compañero me está hablando he made a dessert he invited eh... his best friend's best friend uh, it was her birthday so he decided to to yeah to make a dessert to invite some friends relatives in order to celebrate her birthday so he's talking about a, a dessert A recipe, a special recipe. And what I can do is, okay, I am good, I am, I am an excellent cook. Entonces, lo que estoy diciendo acá en inglés es, bueno, estoy colocando como un tema, un, una situación hipotética donde hay un participante que puso una receta de, de un postre. Y él decidió como hacer el postre porque su mejor amiga eh, eh, pues estaba de cumpleaños. Entonces él lo hizo, invitó a algunos familiares, a algunos compañeros, e invitó a la amiga. ¿Para qué? Para celebrarle su cumpleaños. ¿Sí? Esa, es la, esa es la situación hipotética que me estoy acá inventando mientras les estoy hablando. Que les estaba colocando en inglés. Entonces, volviendo al ejemplo del, del, de lo que les digo que no pueden hacer, pero que es, es, esto sí se podría hacer, ¿no? Entonces, yo ya intervengo y quiero hablar y establecer una comunicación con este participante, con este compañero, y yo ya le empiezo a decir: Ok, I am an excellent cook. My favorite dish is bandeja paisa. I, uh, my, my bandeja paisa is delicious. Eh, for sure you need to try it. Supongamos que tengo un, un negocio, ¿cierto? Lo puedo invitar a mi negocio para que efectivamente la, lo disfrute esa bandeja paisa y le puedo preguntar, ¿no? ¿Do you like beans? En ese caso sí tendría sentido porque yo estoy contextualizando. Pero si él me dice que está haciendo un, un postre, yo no le puedo preguntar, ¿te gustan los frijoles? A no ser que yo contextualice, ah, bueno, es que yo soy la mejor cocinera que puede haber, soy chef, estoy graduada, ¿cierto? Tengo graduación eh, y la mejor... Y, y, y mi mejor plato, el, mi plato favorito y el plato que yo, en el cual yo me he especializado, la bandeja paisa. Deberías como probarla y te estoy invitando a mi negocio, tengo un negocio tal. ¿Te gustan, las, te gustan los frijoles? Ahí sí tendría sentido. Listo. Bueno, recuerden que todo es, todo, todo contextualizado tiene sentido. Listo. Bueno, entonces, esa es la segunda intervención. Importante, tenga en cuenta que son preguntas orientadoras, pero puede hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Así que no tenga miedo de preguntar, dado que estamos aprendiendo y construyendo un conocimiento colaborativo. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro, responda las preguntas que le llegaron a realizar que le llegaron a realizar sus demás compañeros. Eso. Así como yo estoy participando y, y, y estableciendo un contacto con otros compañeros, leyendo sus intervenciones, entendiéndolas, aprendiendo y enriqueciendo mi vocabulario y mis expresiones con la información que ellos dan. Algunos tienen mejor o, o no tan buen nivel como el que yo tengo. Yo ahí me estoy enriqueciendo, aunque no lo crea. Sí. De la misma forma como yo intervengo, yo tengo que responder las intervenciones que me hacen. ¿Listo? Entonces dice, productos a entregar, la participación en el foro, teniendo en cuenta esas dos intervenciones solicitadas. La extensión son dos intervenciones en el foro. Ya sabemos que la primera es de 200 a 400 palabras. Y para desarrollar la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro Let's Go Shopping, que ya fue por donde ingresamos, ¿cierto? que fue por donde ingresamos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que yo les voy a calificar en esa actividad. Mediante conceptos y contextos de expresión sobre alimentos, precios y cantidades, se comunica en el idioma inglés, es decir, está utilizando conceptos, ¿sí? Expresiones sobre alimentos, precios y cantidades. ¿En qué idioma? En inglés. ¿Dónde se hace eso? En el foro. Sí, dando cuenta o, o respondiendo a la primera intervención que se le exige que haga. Interviene al menos con dos respuestas con la participación, de acuerdo con la participación de sus compañeros, compañeros, utilizando expresiones de intercambio de ideas y opiniones de acuerdo a la segunda intervención. Es decir, que lo va a calificar la primera intervención, pero no es cualquier primera intervención. Tiene que incluir Claro, pues conceptos, expresiones que hablen de alimentos, precios y cantidades. Una segunda intervención donde usted esté dando respuesta a dos, dos compañeros, ¿cierto? Y esté utilizando expresiones de intercambio de ideas y opiniones. Utiliza vocabulario y expresiones presentadas en el componente formativo. Tienen que visualizar estudiar el componente formativo antes de entrar a hacer la actividad. Participa en el foro en las fechas establecidas por el instructor. <coughs> Desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor. Participa a través de la plataforma virtual de aprendizaje haciendo uso del segundo idioma. ¿Listo? Eso es lo que se les va a calificar en esta actividad. Vamos con el ejemplo. Entonces, acá yo tengo un ejemplo. Recuerden que lo que tienen que hacer es... Responder de manera indirecta estas cuatro preguntas. What do you need to prepare a delicious meal? Where do you buy? Where do you go to buy the ingredients? As the seller if there are five products of the five of the products you want to buy. Then ask the seller for the price of the products and express your opinion about the price. How are you going to pay? Entonces, acá tenemos el ejemplo. In my case. I want to have a meal this weekend, and I invite some friends to dinner next Saturday. Cierto, Eso es lo que yo quiero hacer. I have some pasta, some cheese, and some vegetables at home, but I need to go shopping for the rest of the ingredients. I'm going to buy what I need at the grocery store, which is near home. Entonces, acá dice qué es lo que voy a hacer, o sea. qué quiero, o sea, para cuál es la ocasión especial para esa para esa comida. En este caso cena, ¿sí? Acá estoy mencionando qué quiero hacer y estoy mencionando qué tengo. Necesito comprar más ingredientes, por supuesto, con esto no hago no no hago pasta. ¿Sí? Eh ¿Y a dónde voy a ir a comprar? At the grocery store. Good morning. Good morning, sir. ¿Are there vegetables? Y acá yo ya estoy utilizando lo que vamos a ver en la siguiente videoconferencia y es expresiones en inglés para hablar de comida. Entonces yo ya acá estoy hablando de contables, de incontables. ¿Are there vegetables? i need a kilo of tomatoes and a pound of onions do you have garlic i need a whole bulb Bulb. is there broccoli. to be a en plural a estoy en singular este es incontable i need a full head a full head how much is it. ¿Cierto? Las expresiones para preguntar: How much are the tomatoes and the onions? How much is the garlic? Can I pay with my credit card? Entonces, estoy utilizando ya, digamos, lo concreto de la, del, del componente formativo y es poder hablar de la comida en inglés hablar de los contables y de los incontables, cómo se pregunta por los precios, ¿sí? Porque esta pregunta es is it y por qué esta es are. ¿Sí? Todo eso está en el componente formativo y eso lo vamos a ver en la siguiente videoconferencia. Y acá introduje al final como el método de pago, puedo pagar con tarjeta de crédito. To the grocery store sauner, you can pay with a card for amounts over 10,000. Your check is a kilo of tomatoes is 5,000 5, Colombian pesos. A pound of onions is 4,000 pesos. The garlic is 2,000 pesos. And the broccoli is 5,000 pesos. The total amount is 16,000 Colombian pesos. Y yo ya digo, ah, oh, ok. Oh, I think I can pay in cash. Thank you. Y acá estoy hablando de otro método de, de pago, ¿cierto? Ah, yo creí que valía más. Sí, sí si los tengo en, en efectivo. Los puedo pagarlo en efectivo. Gracias. Sí, eso es lo que van a hacer en esta actividad. Muy bien. Thank you all. And I hope to see you next. Wednesday. Remember, next Wednesday we are going to discuss how to do this activity. But what I mean is, we are going to look at the information at the unit, at the components, learning components, or what we call subjects, different subjects, grammatical structures, and expressions. You can use to talk about eh, this activity, let's go shopping. Bueno, entonces en la siguiente clase espero verlos el próximo miércoles. Nos vemos allá para poderles indicar cómo pueden hacer esta actividad. Ya no en términos de qué es lo que hay que hacer, sino en términos de toda la parte del componente formativo, es decir, toda la parte. Eh, estructural, gramatical, expresiones, todo lo que necesitan para poder construir y participar en este foro, ¿cierto? Hablar de, de ir de compras o de comprar, ir a comprar mercado, comida, hablar de comida, de precios. Bueno, I hope to see you there. Thank you. Have a wonderful day. Goodbye.